Es el expediente 54821, proyecto de declaración del diputado Barreto y otros, declarando de interés provincial el programa Acción Hogares Ecológicos. Como lo mencioné oportunamente, este es un proyecto, una iniciativa de una joven pareja de la ciudad de Iguazú, que pretende a través de algunas sanas costumbres generar conciencia, en principio, en la ciudad de Iguazú, con la posibilidad de poder extenderlos en toda la provincia, ¿no? Con cuatro principales premisas: la separación de residuos, la recuperación de residuos orgánicos, cuidar el agua y la energía a través del ahorro y usar productos biodegradables. Rápidamente esta iniciativa empezó a extenderse por la ciudad de Iguazú y por el resto de la provincia. Y empezó a generar conciencia, y a través de esa conciencia, y si las familias que adhieren a este programa pueden sostenerlo por más de 2 meses, le dan una placa como hogar ecológico. Y la verdad que, si bien esa placa no es una placa oficial que tenga que ver con la educación o con la ecología, es un mimo que se da el hogar que se compromete y que puede poner esa placa frente a su hogar y decir: bueno, yo estoy comprometido con el medio ambiente. La verdad que está replicando en todas partes. Tuve la oportunidad de ir a visitarlos el día lunes, estar con ellos, recorrer la intimidad de su hogar, ver cómo separan la basura, cómo hicieron su huerta, cómo trabajan con el ahorro de energía y el agua, con el compostado. Y ninguno de los dos son profesionales, ¿sí? Solamente tuvieron la iniciativa, aprendieron y tomaron la iniciativa del desafío de poder contagiar al resto de la provincia. Así que nos pareció que teníamos que poner en relieve este proyecto, hacerlo conocer, difundirlo, como para impulsar también desde la Cámara estas buenas y sanas costumbres. Y para esto también tenemos un dictamen.